La noche del 20 de abril de 2016 será recordada por siempre en Temuco como una jornada oscura. Fue en ella cuando a eso de las 22:45 horas se comenzó a desarrollar un brutal incendio que acabó por completo con el mercado municipal de la ciudad. Construcción que no solo era la fuente de trabajo para cientos de personas, sino además un edificio patrimonial que albergaba gran parte de la historia y cultura de la capital de la novena región. Fíjese que en las redes hoy día y en todo el mundo, toda la gente sale a hablar de este mercado histórico, si este mercado tiene tantos años. Yo cuando nací ya estaba este mercado aquí en Temuco, por lo tanto es grande la pérdida que tenemos hoy día en la región de la Araucanía y en la ciudad de Temuco, por eso la gente está anonadada de lo que pasó anoche con este incendio. El mercado municipal era un imperdible, donde muchas familias se podían reunir en fin de semana o días de semana a poder almorzar y íconos tan representativos como presidente y expresidente pudieron pasar por el mercado municipal a comer y a degustar muchos de los productos que ahí se ofrecían. Y en el ámbito económico, claramente, era parte del circuito turístico que podíamos ofrecer nosotros como comuna, así que la meta es poder recuperarlo lo antes posible. El año 1928 se inauguró el Mercado Municipal de Temuco. Dicho centro cultural, comercial y turístico nace producto de la iniciativa de connotados vecinos de Temuco, que por esos años sintieron la necesidad de incentivar el comercio y el turismo de la zona. Desde entonces hasta la noche de ayer, se había consolidado como uno de los destinos imperdibles para los visitantes de la novena región. Bueno, me parece que es una historia triste de Temuco, la Plaza de Armas, Aníbal Pinto. Si uno observa su fachada, puede ver que ya no existe la intendencia antigua que sufrió un incendio, la municipalidad de Temuco sufrió un incendio, la catedral de Temuco sufrió un incendio y anoche tuvimos el incendio del mercado municipal. Eso yo creo que nos obliga a replantearnos cómo combinar el patrimonio histórico, que obviamente es parte de nuestra identidad regional, con tecnologías más modernas, más seguras en términos de emergencia. El punto acá es que como organización hemos hecho la propuesta al Consejo de Monumentos Nacionales para estudiar la posibilidad de declararlo monumento histórico. ¿Qué significa esto? Que resguarda, en cualquier tipo de intervención futura, resguarda y protege su identidad patrimonial, las líneas y valores arquitectónicos que tiene este inmueble único en nuestra región, y para ello es importantísimo protegerlo de acuerdo a la ley. El mercado municipal, en sus más de 80 años de historia, se transformó en un lugar de encuentro para la sociedad, un centro cultural en donde el ciudadano común y corriente de Temuco podía pasar un momento agradable y consumir distintos tipos de productos. Es por esta y otras razones que los temuquenses lamentan lo ocurrido. Yo lo lamento realmente porque era por toda la gente que quedó sin trabajo, en realidad, porque no todos tenían seguro. Y lo otro que lamento es que nunca se hayan preocupado de mantener ese mercado. El mercado muy antiguo, muy tradicional, fue renovado y hace años quedó muy bonito. Lamentablemente que aquí se junta toda la gente del sur. Un patrimonio cultural de Temuco, tiene más de 80 años y ¿qué le vamos a hacer? Lamentable el trabajo de la gente, el trabajo de años de los mismos propietarios, y bueno, hay que recuperarse. Realmente estoy conmovido por lo que estoy viendo, porque no es como que parece un término del mundo esto. Me da mucha tristeza, de verdad. Soy de acá de Temuco yo, pero me da harta pena, tengo hasta ganas de llorar. Mientras las autoridades siguen buscando la manera de reacomodar a todas las personas que trabajaban en el lugar, esta mañana se anunció desde el municipio local que las obras de reconstrucción tardarán al menos 3 años.